Good evening, everyone. Good evening, teacher. Okay, Sonny. I guess you're medicated right now, if I'm not mistaken. Está medicado, right? Because of your injury. No. So. So. All right. Okay. Hope you get better. Do you have a medical leave, incapacidad, or not? No. Se supone que sí. Para serles sincero, estoy así desde el miércoles. Oh, okay. Okay. Pero, good evening, teacher. Mr. Tony, Mr. Miguel Jimenez, right? Hello, sir. Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. But is it worse now or are you getting better, Mr. Tony? ¿Se está mejorando o está empeorando o no visto mejor? Ahorita todavía el lado izquierdo de la rodilla es el que me está molestando. But you don't have it swollen, hinchado. You don't have it swollen. Más que todo es dolor para poner la rodilla, para pararme directamente. Para apoyarse, you know, to support your weight. Uh-huh. Hoy pasé nuevamente para ver, me dieron una parte del medicamento, me dijeron que me podía masajear la rodilla. Okay. Con ice, parece que se llama el invento, es un cosito azul. Uh-huh. Okay. Bueno, tiene que ponerse el tratamiento, entonces you have to put everything. All right. Uh-huh. Y ahorita ando con una rodillera. Okay. Uh-huh. Pero duele más que este lado ahorita. Uh-huh. You're right. Yeah. You're right. But you don't play soccer, no. No. Or basketball. No, you don't practice any sports. Hace tiempo, sí. Basketball. Basketball, all right. Mm-hmm. But not anymore. ¿Sí? Not anymore, right? Ya no más. Ah, realmente yo creo que parte de esto fue desde el 2011 aproximadamente. Oh, esto okay. Viene desde un accidente de moto. Oh, okay. Entonces, he quedado así como con secuela, podríamos decir, ¿no? Ya es lisiado, ¿verdad? Sí. Yo tuve la mala suerte que al momento de caer, ajá, el timón de la moto era como muy largo. Y cuando caí de mi lado derecho, el timón se cerró. Mm. Y me agarró el lado, del lado izquierdo de la rodilla y ajá, la hizo llegar al motor. Bueno. Entonces ya traigo secuela con eso. So that is how can I, it's like a permanent injury, right? Como una lesión permanente, mm-hmm, más o menos. Mm-hmm. Something like that, like a permanent injury. Y ahora lo volví a sentir porque como hemos estado con lo de la instalación de las máquinas que dijo, mm-hmm, social machines. Mm-hmm. Mm. All right, so if by any chance you feel too much pain during the class and cannot join the breaker room, so I will understand, all right? Okay. Okay, yeah, but if you could state just not to lose the class or the explanations and the practice, go ahead and do it, pues si se puede quedar, ¿verdad? Entonces. Sí, sí, aquí. Okay. All right. So you're going to be around, but va a estar por acá. Sí, sí, claro. All right. Lo único que ahorita estoy acostado, por eso no pongo la cámara. Okay, yeah, I understand. All right. Yes, I understand. All right, so good evening, everyone. So today is Friday, June 11th, and is the last day of the week. And with this, we finish the third week. All right. I remember yesterday we talked about yes, no questions like this ones. I explained the grammar. You did an exercise about this, like putting in order these words to make the correct questions, yes, no questions over there. I also explained the reduction of did you, right? When you
say, did you have a good time? You don't say, did you have a good time? No, you say, you join did with you. You say, did you have a good time? Or what did you do last night? Or how did you like the movie, for example? So that is a link sound. And then we went over the difference between the simple past with did and the simple past with was and were. So that's basically what we covered yesterday, right? And then I asked you to ask and answer those questions over there, like, where were you born? What did your parents do when you were a child? Where did you grow up? And what did you study in high school? What was your major? Or what was your favorite class in high school? And some of you shared the information in front of the class. Like, for example, Miss Carmen almost forgot that she has been married for 12 years and not 10 years. All right. And then I remember Mr. Cesar shared the information that he was born in, I guess, in San Salvador, and then he moved to San Miguel, but then he came back to San Salvador to study accounting and so on, right? Okay. So in this class, we're going to continue with some more practice. Oh, I almost forget. We also cover these WH words, right? What is for something, where is for a place, who is for a person, how is for the process, why is for a reason, and when is for the time or the date when something is done, okay? And for this class, we're going to start with this 10, right? And this is going to be an individual practice. So one more time, this, what you have in front of you, it's an individual practice. We are not going to stop very much to complete this, all right? And I think it's better if you do it just as a speaking practice. Not right now. You can do this in a breakout room, like in 15 or 20 minutes, all right? I'm gonna give you the opportunity to practice in a breakout room. If you don't mind, I'm going to be asking, ¿verdad? I'll be asking some volunteers to complete these exercises. So we have in total, let's see, we have exercise number one, exercise two, three, four, and five. I'm going to do the first one, and then I'm going to ask your help so you can help me to complete number two. And then I'm gonna ask your help to complete number three, number four, and number five over there, here in front of the class, right? Because I have a lot of practice, or I have a lot of material and activities that I want to share with you. Tengo varias actividades que quisiera compartir con ustedes. Entonces esto va a ser como un breve repaso, like a short review, all right? So let me do the first one, all right? Y sin más preámbulos, voy a elaborar el primero. So basically you have to do a yes, no question or to complete a WH question. But you have to be careful if you need to use did or was and were, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado, igual que en la plataforma, just like in the platform. If you're going to use, si va a utilizar did to make the question, or if you're going to use was or were, all right? So in there, you have to be extremely careful, ¿verdad? Y tiene que ser extremadamente cuidadoso, all right? So just to give you a demo or a demonstration, let me do the first one. So did you stay home on Saturday? No, I called my friend. We drove to a cafe for lunch, all right? Yo hago la primera y espero que alguien más o entre ustedes, let's see, four more people to complete the other ones, all right? And I wish this could be in a voluntary, y quisiera, ¿verdad? Idealmente que si fuera algo voluntario, ¿verdad? Entonces, usted elija lo que usted quiera compartir, ¿no? Entonces, because I don't really want to do it, right? Because that's not the case over here, and that's not the purpose. En realidad no quisiera completarlas, sino que, pues, o sea, ahorita les pido de favor si alguien nos ayuda over here. Yes,
We have Miss Carmen Moreno, right? Thank you. Yes, number two, how did you spend your last birthday? Mm-hmm. I had a party. Everyone enjoyed it. Mm-hmm. But the neighbor didn't like the noise. Of course, right? Of course. People were too noisy over there. Right. I'm just going to repeat what you just said over there, Miss Carmen, for everybody else. All right? Appreciate your help. Thank you. So how did you spend your last birthday? I had, in past, right, had a party. Everyone enjoyed it, but the neighbors didn't like the noise. This reminds me of the golden rule to make questions a negative. When you make a question, the verb never changes, all right? And when you use a negative, the verb never changes either. Tampoco cambia el verbo, okay? That's why you have the auxiliary did, all right? To signal, but para señalar, to signal that question is in past, and that's why you have did or didn't in negative to signal, para señalar, that the the negative statement is in past. Por eso tenemos el did en preguntas y el did en negativo para hacerle saber, ¿verdad?, con lo que estamos hablando, comunicando que la oración o la pregunta está en pasado. O sea, el auxiliar nos da la pauta, ¿verdad?, de que estamos hablando del pasado. The same way that do tells us that we are talking about the present, all right, in a negative or in a question form, right? De la misma forma, ¿verdad? Do, en presente simple, nos dice, ¿verdad? What do you do? ¿Qué es lo que hace usted para vivir, ¿verdad? ¿A qué se dedica? Y usted dice, I don't do anything right now, ¿verdad? No estoy trabajando, podría decir. Okay, so number three. If you're just joining this class, what I'm asking is for volunteers that can help us fill in the blanks. Si usted se acaba de unir a la clase, estamos completando esto. Okay, Mr. Gamero, help us with number three. All right, go ahead. What did you do last night? Mm-hmm. Continue. Okay. What did you do last night? I saw a 3D movie mm-hmm. at the Cineplex. I loved it. I love it. All right. Let me send to the chat over here on Zoom the past tense of C. All right. Just as a reference in case some of you don't know it. All right. So take a look at the chat in Zoom, please, everyone. Les compartí en el chat aquí de Zoom, ¿verdad? El pasado del verbo ver, que es sí, ¿verdad? Como so, como una película por ahí. All right. Just as a reference. Ahí está. All right. I'm going to repeat what you just said, sir. So, cuando usted me participe, yo voy a repetir inmediatamente lo que usted me diga. So, what did you do last night? I saw a 3D movie at the Cineplex. I loved it. Okay? Thank you, Mr. Gamero. Can I have another volunteer, please, to do number four? ¿Quién se anima para el número cuatro? Por favor. Revise el chat de Zoom. Ahí le mando el verbo en pasado o usted me pregunta cómo se escribe. Nayansi, you want to help us? All right, thank you. Number 4A, do you do anything special over the weekend? All right, continue, please. Yes, I do. I go shopping, unfortunately. I spend all my money now. I am broke. Broke. You're broke. Okay. Thank you. Estamos en bancarrota, ¿verdad? O quebrados. Si usted le agrega la N, broke, quebrado, pero de algo físico, you know, something physical, like a fracture. All right? Broken. All right? But broke without the N means with no money, bankrupt, en bancarrota. Okay? Just like that. Thank you so much, Ms. Anayansi. Remember that we're talking about
simple past. And when you make a question, you need a yes, no question, right? A yes, no question. You need to start with did, all right? Did. And then you have the subject, the main verb. And when you reply, you can say, yes, I did, all right? Or no, I didn't. So, el auxiliar del pasado es el did, all right? That's the auxiliary over there. So, that means that on number four, you need to start. Did you do anything special? El verbo do, y vamos a decir esto, creo que así, ¿verdad? Con categoría. Do is a special verb, ¿ok? El verbo do es un verbo muy especial porque se ocupa para como auxiliar y verbo principal, ¿ok? En presente y en pasado, ¿right? Si se fija, ¿verdad? La pregunta es, did you do anything special? El did es solamente de adorno gramatical que nos dice, ah, la pregunta es en pasado. Y le estoy preguntando, ¿hiciste algo especial o algo fuera de lo común el fin de semana? ¿Verdad? Por eso comienzo con el did auxiliar y el do, que es el verbo principal. La casualidad es que el do, en verbo principal, en presente es do y en pasado es did. ¿Right? Si usted dice, yo hice la tarea, va a decir, I did the homework. ¿Right? Just like that. Okay. I continue reading. Yes, I did. I went shopping. All right. I went shopping. De hecho, el went es uno de los verbos que está en la plataforma por ahí. All right. You can find an exercise with that one. Vamos a mandar el pasado de ese verbo. Went. De hecho, la T no necesita ser pronunciada, ¿verdad? No necesitan pronunciar went. No. Went. Just like that. Okay. So, check out the chat in Zoom. Revisemos el chat de Zoom. Estoy mandando los verbos. Let's continue over here. So, did you do anything special over the weekend? Yes, I did. I went shopping. Unfortunately, infortunadamente, I spent, es un verbo irregular, spent, you have it here, right? Bueno, de hecho, los verbos aquí a la par los tenemos, ¿verdad? Okay, I spent all my money, now I'm broke. Okay, thank you. So, who would like to do number five, please? Miss Karina, thank you, go ahead, please. Okay, did you go out on Friday night? Mm-hmm. No, I didn't. I invited friends over and I cooked dinner for them. All right, that's very good. Thank you, Miss Karina. That was actually perfect, all right? So did you go out on Friday night? ¿Saliste? ¿Fuiste a pasear? No, I didn't. I invited friends over and I cooked dinner for them. Okay. Yes, no questions and W's questions. So right now we're going to have the opportunity to practice this. All right. And let me send this to you in the chat, both on Zoom and in WhatsApp. All right. I sent it already on Zoom and I'm going to send this to you. Right now, okay. One moment, please. All right. Let me share the screen with you right now. Comparto pantalla, ¿verdad? El ejercicio que vamos a realizar en este momento. And we have to do it individually. Entonces, vamos a hacerlo de forma individual por un par de minutos y luego nos ponemos a trabajar, ¿verdad? En grupos compartidos. Permítanme. Ahí está la pantalla. Perdón que voy un poquito apurado, pero en teoría esta semana, bueno, esta semana era para repasar el pasado, ¿verdad? El tiempo gramatical pasado, y solo tenemos estas 2 horas, ¿verdad? O sea, INSAFOR me da a mí solamente 1 semana para que yo les facilite la cuestión del pasado, ¿verdad? Explicarles todo, desde los verbos, estructuras y todo, y práctica.
Pero el lunes vamos a hacer un repaso de unos 20 minutos para cerrar, ¿verdad? Esto. Eso no significa que yo asumo que usted ya maneja esto de una forma perfecta. No, por lo menos vamos a seguir practicando. Y lo que yo le sugiero es que cuando practiquemos en clase y usted me cuente algo que hizo, digamos, en su trabajo o lo platique con sus compañeros en los breakout rooms, trate de ocupar la estructura del pasado. Así como yo le dije, ocupe la estructura del futuro o la del presente. Si no, esto solo se va a quedar en papel o en el teléfono, ¿verdad? O en las clases que usted dice, ah, qué chiva, qué bonita la clase, me gustó, practicamos. Pero al final, ¿verdad? Es un proyecto de vida que tenemos todos. Y como dice el dicho, la práctica hace al maestro, ¿verdad? Entonces, independientemente si continuamos, si yo continúo con el grupo, ¿verdad? Porque tarde o temprano van a seguir con otro teacher o otra o una teacher. Entonces, ustedes tienen que tener las bases y el inglés depende de ustedes, ¿verdad? Las bases se las brinda ISAFOR, facilitadas por mí, ¿verdad? Con mucho gusto. Pero ahí usted tiene que, ¿verdad? Buscar el tiempo para aprender un poquito, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? O cada semana. ¿Ok? I'm sharing the screen over here, if you don't mind. You see here. I have the WH words. Aquí tenemos la question word. What, where, when, why, and who. The auxiliary did the subject you, they, she, he, and then I have a name over here as an example. Hasta un nombre de persona nos pusieron acá. I have the verb read, go, watch, come, and help. Verbo principal, right? And the rest, aquí, de hecho aquí le han puesto, ¿verdad? The rest, o yo lo llamo complemento, all right? Complement, or you can call it a context, el contexto, okay? So that is the context over there. So for example, it says, what did you read, what did you read, all right? Where did you go? When did you, I don't know, okay? Just to give an example. So if I were you, si yo fuera ustedes, ¿verdad? Le sacara captura de pantalla, ¿verdad? A esta parte de acá para tenerla por ahí y recordarme de la estructura. Or I will send it to you, right? O se las envío, no hay ningún problema. So, change the following past tense statements to questions beginning with the question and word in parentheses. Bueno, prácticamente lo que dice es que si aquí está, ¿verdad? La oración afirmativa. Usted va a ocupar lo que está en paréntesis para estructurar o redactar la pregunta. All right? Vaya, si le están preguntando el ahora, cuando usted pregunte, no va a preguntar, no, o sea, usted no va a hacer la pregunta, what time did she begin at 8:30? No, o sea, lo va a dejar hasta que tenga sentido, ¿verdad? Que solo está, pero que no sabe la respuesta. Usted asumiendo que no sabe la respuesta. All right? Porque no tiene gracia, ¿verdad? O lógica. Si yo le pregunto, ¿a qué horas comenzó la reunión? A las 8:30. Okay, just like that one, right? So you're going to ask, what time did the meeting begin? All right? We have this example about Marianne. Tenemos el ejemplo de Marianne. So Marianne arrived at 10 o'clock. Tenemos la pista de what time. Entonces voy a preguntar, what time did Marianne arrive? What I can also say, what time did she arrive? All right? Entonces aquí usted mira que en oración afirmativa el verbo obviamente va a ir en pasado, estructura. En preguntas el verbo en su forma básica, pero el did nos da la pauta que es pasado. Simple. Okay? Just like that. Let's do something over here. We have 10 statements to work on. All right? And what you're working, let me do something over here just to advance in the class, all right? Pongamos, digamos, en espera por ahí el ejercicio ese, usted lo va trabajando ahorita, pero para aprovechar la primera práctica del breaker room, so to take advantage of the breaker room, I want to share with you a listening exercise over here. All right. I wanted to share with you a listening exercise over here. Bye. Pongamos en espera, ¿verdad? La cuestión de las preguntas. Usted es multitasking, ¿verdad? Y me escucha y hacemos lo de listening. Perfecto, ¿verdad? Pero quisiera su atención en esto, ¿verdad? Mi punto es que esto
All right. My point is, we're going to do this in a breaker room. All right. And then this listening. All right. English Language Center. Okay. Hold on. Let me stop sharing this. Why are we doing the listening over there? Because remember that this section or unit 3 has to do with customer service. All right. It's about customer service, servicio al cliente. Okay. So we are learning about the simple past, but we also need to learn about customer service, which is the main theme or the main topic for this week, ¿verdad? Estamos aprendiendo acerca del pasado simple, pero, ¿verdad? El eje temático de esta unidad es el servicio al cliente. Entonces, con este ejercicio auditivo lo vamos a practicar. Así que cuando yo los mande a los breaker rooms, vamos a practicar la conversación de listening y tratar de verificar las respuestas de cómo hacer las preguntas. ¿Ok? So that's what you're going to do over there. So vamos a comenzar al revés, you know, backwards. So let's do the listening and then I'm going to open the breaker room so you can work on the questions. Hacemos el listening y luego que hayamos practicado y me manden las respuestas. Voy a abrir los breaker rooms para que usted practique la conversación y haga lo de las preguntas. All right. That being said, let me send you the access to the listening over there. All right. Just one second, please. Just one moment, please. Let me just one sec. Permítame un momento. Voy a mandarle el acceso a la conversación. Right. Esta noche voy a estar mandando los enlaces. So I will be sending the links to Zoom and also to WhatsApp. Pero voy a mandar los enlaces por Zoom y también por WhatsApp. El primero que le cargue o el que usted lo reciba primero, ese, ¿verdad? Abra. Right. Okay. There we go. Let me share the screen over here. Right. Let me share the screen. Remember that the listenings are done individually, ¿verdad? Los audios, las conversaciones, perdón, la práctica de como el quiz, ¿verdad? Que siempre está. Se hace individual. Lo que hacemos en pareja es la práctica de conversación. Permítame. All right. Here we go. Let's see over here. Si gusta, dele refresh al enlace que le mandé, ¿verdad? Porque por si le aparece como que ya está respondido o algo, ¿verdad? Para que no burlemos. Ok, a mí me parecía así porque yo lo estuve haciendo. No vaya a ser que le mandé la respuesta, ¿verdad? All right, so in that case, so we're good over here, all right? Let me erase this. Okay, so as you can see, the topic is telephone conversation, all right? And the speakers are two men. And it's a long audio. So, and then let's start with this, like a warm up. What questions would you ask if you called a language program overseas to find out more about it? ¿Qué preguntas haría usted, verdad? Si necesita aprender inglés, digamos, usted llama a una academia o llama a Insaform. En este caso es alguien está llamando de un continente a otro continente. All right, overseas. Think of 5 questions and rank them in order of importance to you. Y de ahí, si usted quiere, haga, digamos, un top 5. Y diga, yo preguntaría esto. No sé, los costos, la duración, metodología, and things like that. Horarios, right? So, the length, the cost, right? Methodology, or something else, right? The schedule, ¿verdad? Los horarios. So, listen carefully to the following discussion. Compare your questions to the ones asked in a conversation. Y a ver si es lo mismo que van a preguntar, ¿verdad? So you will see. An idiom, rain or shine, it means no matter what the weather is like, ¿verdad? Llueve o relampaguee, decimos nosotros en español, right? Aquí dice rain or shine, porque shine es, ¿verdad? Un relámpago, ¿verdad? Un estallido de luz. Rain or shine, ¿verdad? Anótelo por ahí, ¿verdad? Aunque con nosotros no aplicó el lunes, ¿verdad? Porque, because a tree fell, you know, for real. Porque ahí sí un árbol se cayó.
So, rain or shine, classes will be held on Friday. Llueva o relampague, las clases no se van a cancelar. Over here, right? Leave the nest. All right? Move away from home for the first time, ¿verdad? Literalmente, dejar el nido, ¿verdad? Su zona segura. Ok, su zona de confort. Leave the nest. All right? For some students, coming to a foreign country can be difficult because it is the first time they have left the nest. Para algunos estudiantes, ¿verdad? Ir o llegar a países extranjeros puede ser difícil porque es la primera vez, ¿verdad? Que alzan el vuelo. You know, that's what we're saying over there, leaving the nest. So we have the listening. And can I have a volunteer, please? Para que esto no sea monólogo. Can somebody help me, please? Read the questions and the options over there, please. All right? Please. Don't tell me the answer. Just, o sea, no me diga la respuesta. Solo dígame the questions over there and the three options. En otras palabras, ayúdeme a leer. All right? That's what I'm asking. Me, teacher. Go ahead, please. Thank you. One purpose of the center is to help learners. Find place to live, prepare for college, meet new friends. Mm-hmm. What is one course taught at the English Language Center? Business English, U.S. culture, TOEFL. Okay. Mm-hmm. If the fall semester begin on August 29th, what they should apply to the program. Okay. June 29th, May 29th, or June 29th. Okay. It's repeatable, as if you notice, right? Aquí hay un error en el ejercicio porque está repetido, ¿verdad? La fecha, as you can see, right? Okay. So tuition? Tuition. What is the tuition for a full-time student? $2,300. Yeah, 13, right? Students. A student needs to send to the center. Yeah. A sponsorship form, teacher recommendation, the high school transcript. All right. And that's the last one over there. Okay. Let me explain the context of this. All right. Let me explain the context. If you want to study in the United States, or if you want to study in Great Britain, or in an English spoken country, or English speaking country, si usted quiere estudiar en Estados Unidos, ¿verdad? Donde se habla inglés, obviamente, o en Inglaterra, o en un país de habla inglesa, you need to demonstrate that your English level is enough to study at the university, right? Usted tiene que demostrar que maneja, tiene un nivel óptimo de inglés para poder cursar asignaturas en la universidad. But if your English needs improvement, si necesita mejorar su inglés, right? There are places called language centers, all right? Or English language centers, okay? Entonces, usted va ahí, but you have to pay, right? And you have to take exams. Y el examen, ¿verdad? Para demostrar su nivel de inglés, si alguno quizás lo habrá escuchado, it's called TOEFL, right? Test of English as a foreign language, right? Test of English as a foreign language, ¿verdad? Ahí a uno le miden cuánto sabe de inglés. And that exam evaluates your speaking, your writing, your reading, okay? And listening. Lo que nosotros hacemos en la clase, ¿verdad? Escuchar, escribir, cuestión de gramática, practicar la cuestión de lectura. Ese examen se lo evalúa usted, ¿verdad? In 4 hours, all right? 4 hours. With only one break of 10 minutes over there. All right.
you actually have to pay, you know, some money over there, right? Solamente le doy el contexto, ¿verdad? Porque el listening se llama así, ¿verdad? English Center, all right? Recapitulando lo que me ayudó a leer Miss Sonia. One purpose of the center is to help learners. ¿Cuál es el propósito o la naturaleza del centro de inglés? And then you have over here, find places to live, prepare for college, meet new friends. Encontrar lugares para vivir, prepararlos para la universidad o conocer amigos. What is one course taught at the English Language Center, verdad? ¿Y qué, cuál es un curso, verdad, de preparación que le enseñan? No sé, Business English, US Culture, right? Or the TOEFL. El TOEFL es la preparación especializada en ese examen que le digo. All right? Yeah, actually, in my school, I teach TOEFL. All right? And on Saturdays, I'm going to be teaching TOEFL for some students in high school. Okay? And it's a difficult exam if you don't know what it is, right? El examen es difícil si usted no está familiarizado, right? Escuche mis palabras, quizás algún día usted le va a tocar hacer este examen. Okay? Maybe. Let's continue. In the fall semester, if the fall semester begins on August 29th, si el semestre que va de agosto a diciembre, que es el fall semester, ¿verdad? Es decir, el de otoño. By what date should one apply to the program? Es decir, que si usted va en Estados Unidos, in the United States, schools and universities start in August. Las clases inician en agosto en Estados Unidos. Okay? That's why this question is asking you, si en el semestre, ¿verdad? De otoño, las clases, o el semestre comienza el 29, ¿verdad? ¿Para qué fecha debería de aplicar al programa? ¿Ok? By what date should one apply to the program? And then you have the options over there. The next one, tuitions, es decir, las colegiaturas, right? O la matrícula, en este caso, tuition es la matrícula. It's a one-time payment. Tuition es la matrícula. And the fees, F-E-E-S, F-E-E-S, son, ¿verdad?, las colegiaturas, fees o los cargos that you pay monthly, lo que usted paga mensualmente. But these are the tuition, right? For a full-time student, ¿verdad? Students need to send, ¿y qué necesitan que enviar, verdad? Un formulario, ¿verdad?, de patrocinio o de beca, you know, sponsorship form, right? Teacher recommendation, ¿verdad? Bueno, está mal explicar recomendaciones de sus profesores. Or their high school transcript. A transcript is your record of your grades during high school or at the university program. For example, if you have already a bachelor's degree, si usted tiene un título universitario, a bachelor's degree, it could be in law, business, engineering, anything, right? And if you want to apply for a master's degree, you need to show the transcript, ¿verdad? El transcript, ¿verdad? Que son su récord de materias y su promedio, ¿verdad? En inglés se llama GPA, ¿verdad? Eso se llama en inglés, un GPA, a grade point average, que en español aquí es el famoso CUM, right? That's it, over there. Let's continue over there. Let's see. Bueno, espero haberles auxiliado, ¿verdad? En esto de este mundo de los requisitos para estudiar en otro lugar, ¿verdad? O quiere estudiar inglés. Now, let me give you 3 minutes for you to complete that one, all right? Le voy a dar 3 minutos para que usted lo escuche. You listen to that one, please. And once you finish, you can share your responses in the chat, please, all right? Thank you so much. Les voy a mostrar el tiempo para que usted lo calcule, ¿verdad? All right.
All right, so I hope I'm not interrupting you right now. So if you don't mind, share your responses to me, please, in the chat. ¿Verdad? Si gusta, compártame su respuesta, por favor. All right, one second. It's a long listening, I see that one, right? But I see that you got good scores over here. Okay. Okay, good. Nice. So let me share with you on the screen the script, all right? So I click on this one, listening the script over here, and let's take a look at that one, right? So let me just close this and I'll play the audio so you can read and listen at the same time, ¿verdad? Reproduzco el audio para que usted lea, ¿verdad? Y escuche al mismo tiempo. Remember, this is customer service, ¿verdad? Servicio al cliente. Qué bueno que así fuera, ¿verdad? Deficiente. One second, please. Let me send the script to you, all right? Les comparto el script to you right now. Through Zoom. And through WhatsApp over there, right? Just one second over here, please. All right, so try to open the script, please, in your end. Okay. Good job, everyone. You got 4 out of 5, 5 out of 5 over there. Good, you know? Nice. Teacher, pregunta, ¿por qué en el quiz da una error y tiene la misma fecha? Dice June 29 y hay dos iguales. Se equivocaron. Se equivocaron en la plataforma, eso es todo. Si usted puso June 29th y es la opción la A o la C, independientemente, usted la tiene buena. Que el sistema le diga que esté mala es porque como hay una hoja de respuesta... Y son bien cuadrados en ese sentido, ¿verdad? Pero si la respuesta es June the 29th, independientemente del orden en que esté, tiene que estar buena, ¿verdad? Pero el sistema se la va a marcar incorrecta porque así la pusieron ellos. Es decir, que usted marcó la A, pero yo como profesor puse que la C era la respuesta, pero está repetida, la va a sacar mala. All right? Okay. Mm-hmm. Thanks. But what matters is that you actually know that that's the correct one. Lo que importa es que usted sabe que lo correcto es lo que se dice ahí, ¿verdad? No la que se ha marcado. Okay. Como correcto. All right. In this case. All right. So let's take a look at this, please. I'm going to try to share with you the audio. All right. Vamos a compartir ese audio. All right, so try to read with your microphone off. Tratemos de seguirle el paso, aunque sí habla bien rápido, ¿verdad? Este señor, a lo que se está diciendo. So, one more time, please. English Language Center, how may I help you? Yes, I'm calling to find out more information about your program. For example, what kind of courses do you offer? Well, first of all, the purpose of our program is to provide language learning opportunities to this area's community. Mm-hmm. Whether a student's goal is to master basic functional language skills, let's say for his or her job, or to study intensively to enter a U.S. college or university. Okay. I'm calling for a friend who's interested in attending a U.S. university. And that's the kind of instruction that we provide, from basic communication courses to content-based classes such as computer literacy, intercultural communication, and business English. Great. What are your application deadlines for the next semester? Well, we ask applicants to apply no later than 2 months before the semester begins. Mm-hmm. This gives us time to process the application and issue the student's I-20. An I-20? Oh, an I-20 is a form that indicates that we are giving permission for the student to study in our program. Okay. And then the student takes this form to the U.S. Embassy in his or her country
to apply for the F1 student visa. All right. What is the tuition for a full-time student? It's $2,030. And how does one apply? Well, we can send you an application and you can mail that to us, or you can fill out our application that's online at our website. And are there other materials I would need to send in addition to the application form? Yes, you would need to send in a $35 non-refundable application fee, a sponsorship form indicating who will be responsible financially for the student while studying in our program, and a bank statement showing that you or your sponsor has sufficient funds to cover tuition expenses and living costs for the entire year of study. And how can I send these materials to you? You can either send the application packet by regular mail or you can fax it. And the application fee? We accept money orders, traveler's checks, or credit cards. All right, I think that's about it. Okay, great. Oh, and what is your name? Okay, my name is Tony Nelson. You can just call and ask for me. Great, thank you for your help. No problem, and please don't hesitate to call again if you have any other questions. Okay, goodbye. All right, so honestly speaking, this is a great listening, right? Very smoothly, ¿verdad? Bien fluido este audio, right? Okay, now, let me send you to a breakout room so you can practice two themes, as I told you before. The first thing that you're going to practice will be the this conversation, all right? English Language Center. And the other thing page nine will be this. Making the question based on the clues that you have. All right. O usted decide practicar la conversación o hace la de las oraciones primero or vice versa. Whatever. So you decide the order over there. All right. So let me make the rooms right now, if you don't mind. Before I let you go, do you have any questions for me about the conversation over there in terms of meaning or pronunciation? ¿Tiene consulta para mí acerca de la pronunciación de alguna palabra en esa conversación o el significado de algo, verdad? Creo que es necesario para poder entender y disfrutar, verdad, la esencia de la conversación. Any questions for me, pues? Yes, teacher. No, no noté la palabra, pero al identificarla se la comento porque no la anoté justamente en el momento. Vaya, tenemos literacy, tenemos deadlines. Literacy es la habilidad de escribir, de leer o escribir, ¿verdad? Pero en este caso, computer literacy, ¿verdad? Solamente le menciono esta, ¿verdad? Tal vez podría ser una de estas, Miss Evelyn. Es decir, que le van a enseñar como las bases de la computación, ¿verdad? El ABC de la computación, ¿ok? Deadlines son las fechas límites, ¿verdad? La fecha límite o la fecha de entrega, ¿verdad? Decimos nosotros. Cuando usted tiene una tarea o algo, that's the deadline, ¿verdad? Como que yo les dijera, ¿verdad? Hey, tomorrow is the deadline for section 3. De hecho, aprovechando esa palabrita, un pequeño comercial. So, today, actually, is the deadline for section 3, ¿verdad? Oficialmente. Esta noche es la fecha límite para completar la sección 3 de la plataforma. Y mañana también se puede, ¿verdad? Pero si usted lo hace hoy o ya lo hizo, ok. More than welcome, ¿verdad? Más que bienvenido. Right? Deadline, fecha límite. Deadline. The issue, it's a problem. Right? Issue over there, it's a problem. Hold on, please. Let me just do this. Okay. All right, sorry about it. Issue, it's problem. Lo que pasa es que issue es la palabra, digamos, formal para decir problema, ¿verdad? Un problema. It's an issue, ¿verdad? Algo mayor. Let's see. Yeah, I don't think there is anything else over there, right? If you have any other thing, you let me know, please. Consulta. Yes, esa palabra issue. Se ocupa en un contexto específico. O sea, decir, yo no puedo decir, I have an issue. No, you can say it. You can say it. I can hear you. Yeah, you can say it, Miss Susana. Yes, you can say it. There's no problem. I mean, there's no issue. You can say it, all right? Yes. You decide when to use it, but if you watch the news, they're going to say, okay, we're facing many issues, all right? Because it's the news
But if you have a problem, you can say, hey, help me with this issue. And it's okay, right? It's okay, yes. They are synonyms, basically, right? What else? Okay, pronunciation for cultura, right? Cultura or cultural or intercultural. Intercultural, cultural, cold. The culto, cold, cultural, intercultural or intercultural. All right? No vamos a decir cultural, por favor. Aquí le menciona que el I-20, it's a form, ¿verdad? Es un formulario que tiene que hacer usted, ¿verdad? Para ir a la embajada y aplicar a la visa, ¿verdad? Student visa, que es el F1, student visa. Yeah, basically, right? Basically. So let me make the break rooms over here. One second, please. Is tuition. Ah, tuition. Tuition. All right. Tuition. Es la matrícula. Right? Tuition. Mm. Mm-hmm. Aquí no sé si está, pero creo que al final está. Sí, al final ajá. Está. Ajá. Sí, cuando le da cuánto cuesta, va. $2,300 or something like that, or $30, he said, so whatever. Says $35, driver's checks. Bueno, me voy a regresar aquí, ¿verdad? Es más fácil. All right, one second. En la pregunta está aquí. Tuition, aquí está. Tuition. All right? The tuition. ¿Cuál es la matrícula? La matrícula, all right? Okay. It's a lot of money, right? Un montón de dinero. But in the United States, that's nothing, right? All right? Sí, exactamente. Yes, all right? And it depends on the university program you want to study, right? It depends over there. Aquí está hecho. Ya lo encontré. What is the tuition for a full-time student? It's $2,030 over there. All right? Good. So let me just make the break rooms. Aprovechando, ¿verdad? Yes. All right, so join the rooms, please. Thank you. You can find the links of the exercises in Zoom, all right? Ahí están los enlaces para ambos ejercicios, okay? Okay. All right. In Zoom? In Zoom, yes. Pero igual, let me send them again, all right? Vamos a enviar nuevamente, no se preocupe. Here we go.
¿Qué dijo el hacer en este ejercicio? Hello. Hello, teacher, perdón. No, ¿qué íbamos a hacer en el ejercicio ahora? En el de uno se tiene que hacer las preguntas. Con base a la, el, ah, a la a lo que le están dando ahí, ¿verdad? Aquí está, me vamos a compartir. Ahí está. Llenando en la computadora. ¿Perdón? Hay que irla llenando en la compu. Sí, se hace. La puede escribir también, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero aquí ya le deja el ejercicio y abajo usted lo da a finalizar y le va a dar el puntaje. Vale, por ejemplo, aquí usted dice, ¿verdad? Miriam arrived at 10 o'clock, ¿verdad? Llegó a las 10 esta señorita. Y usted tiene que preguntar a qué hora llegó, ¿verdad? What time did Miriam arrive? Es decir que vamos a asumir que no sabemos la respuesta. Entonces usted va a hacer la pregunta. So that's the point over here. You need to make the question based on the answer that you haven't learned, just to practice the structure. Once you finish, click on finish. All right? Yeah. Así se va. ¿Por qué ese ejercicio me mató, teacher? The grammar part, you said. Sí. Yeah. Just remember, Anayasi, that when you make a question and in a negative, the verb never changes. O sea, en preguntas y en negativo nunca va a cambiar el verbo, ¿verdad? Pero en positivo, sí. En positivo, sí, porque obviamente va a decir, en pasado yo fui, ¿verdad? Me va a poner I go yesterday. Va a decir I went to work yesterday, right? Things like that. What you can do, if you want, you can practice the conversation first of all, right? And then you can do the grammar part. Okay. So I don't know if that's what you want over there. Yeah, Miss Corman, you were alone in the other room. I could see that, right? Yes, I was, teacher. Yeah, I mean, you have two more. I work it alone. Yeah, you have two more partners, but they never joined the room. Okay. Right? Yeah, so I'm sorry about that. So, don't worry. Let's get to practice this one, Mr. Luis. And, right? So you decide how you're going to practice, okay? Okay. Vamos a intentar. Okay. That's the attitude. All right. Bueno. Ajá. Ajá. Entonces sería, when did they sell? Cierto. Uh-huh. When did they sell their home? Pero no, el last week, bórrelo, uh-huh, porque uh-huh, ese es casi que la respuesta automática. Exactly. So, if you're asking the question, it means that you don't know the answer. Exactly. Yeah, when did they sell their home? Their home, yes. When did they sell their home? They did it last week. Okay. And then you're going to say last week, just like that, you know, last week. Or they sold their home last week. Okay. All right. La segunda. What time? Mm-hmm. What time? As you keep on working, you're going to realize that there is a pattern, always a pattern over there, right? Just like that. Begging. Did. The auxiliary, right? The auxiliary. Did. Did. Uh-huh. What's the subject? What are we talking about? Meet. Meeting, right? The meeting, right? Uh-huh. Entonces es meet. Meeting. No, the meeting is el sujeto. Meeting is reunión. Ah, right? Es cierto, meeting. Right? Like meeting. Right now, this is a meeting, right? It's a class. Too. Uh-huh. Okay. Begin without the G. Without the G. Sin la G. Última, sin la G final. All right, yes. Okay. Just like that. Just like that. Okay. Right. What time did the meeting begin? And then I'm going to tell you at 8:30. Or it began at 8:30. Okay. Cool.
All right, I'll be back. Okay. How? A tiempo llegó el teacher, pero esa palabra, ¿cómo se pronuncia, teacher? La última ahí de hesitate. Donde hesil, ya veo. Hesitate. Ni me había preguntado cuándo. Sí, ya, yo solo ya. Ya sabe cuál es la trampa de ya nos escucho. Ya sabe cuál es la cascarita. La cascarita. Sí. Y la otra palabra que dijo que no dijéramos así, pero que así lo dije. Intercultural. La U es una O. Cultural. Esta. Yes. Intercultural communication. Intercultural. Intercultural culture. Como colcha. Colcha. Acuérdese de eso. Intercultural. Acuérdese de eso. De una colcha. Intercultural. De la colcha. No es broma. Yo sí me aprendo algunas palabras. Intercultural. All right. Intercultural. Good, you see? Perfect. Intercultural. Okay, intercultural. Okay. La colcha. Con este he igual he notado que sí, porque son párrafos muy largos, entonces igual no puedo, o sea, no podemos hacer las pausas tal cual están, no tengo esa práctica de leer el o sea, por ejemplo, de coma a coma hago mucha pausa. Entonces no tengo todavía esa habilidad de leerlo de corrido y de unir todas las palabras. Si gusta, le ayudo en la tercera, la segunda intervención del resection. Es esta que dice, well, first of all. Esa. Right? First of all, primero que nada dice, well, first of all, the purpose of our program is to provide language learning opportunities to this area's community. Whether a student's goal is to master basic functional language skills, let's say for his or her job, or to study intensively to enter a U.S. college or university. No hay necesidad de ir corriendo, por lo menos ir pausado, ¿verdad? Okay. Y ahí el mismo texto le va a ir dando la pauta, ¿verdad? Y usted va... A mí la lengua se me acelera y empiezo... Sí. No. Tiene que ir... El sentido tiene que darle, ¿verdad? Lo que va diciendo. Y ahí eso le va a dar, ¿verdad? La entonación y las pausas correctas. Ahí está la clave. ¿Ok? Barack Obama habla de lento el señor, ¿verdad? Y hace muchas pausas. Pero es uno de los mejores oradores, al parecer, ¿verdad? Por esas pausas, pero hay otra gente que habla bien rápido, el gringo común, ¿verdad? El americano común, habla, ¿verdad? Pero si usted es un orador, ¿verdad? Y tiene que aprender, ¿verdad? Modular y hacer las pausas, ¿verdad? Con el tiempo se puede, yo le digo, y es una recomendación que le doy, para que su inglés sea nítido, ¿verdad? Para que haga los sonidos que debe hacer. Y ya después, si usted quiere hablar rápido, dele, hable rápido, ¿verdad? Entonces ahí sí tiene que ponerle, ¿verdad? Un poquito de freno. Okay. All right. Sí. Yes. Me acelera. All right. Okay. So you may practice right now. Okay. Okay. Ahora hagamos el orden, o sea, siempre mantengamos, pero ahora empieza, digamos, el segundo, para que a cada quien nos toque la misma línea, por lo menos a la tercera, al tercer intento. Okay. En este caso, como empezó Susana Portillo, después fue Susana Hernández, y por último fui yo. Entonces iba a empezar Susana Portillo, después voy a ser yo, y por último Susana Hernández, y después yo, y por último Susana Portillo. Okay, es otra cascarita, ponerlas a las dos juntas. Es una ya trampa. Ya veo. Okay. I start. English Language Center, how may I help you? Yes, I am calling to find out more information about your program. For example, what kind of courses do you offer? Well, first of all, the purpose of your program is to provide language learning opportunities to this area's community, whether a student's goal is to master basic functional language skills, let's say, for his or
her job, or to study university to enter a US college or university. Okay, I am calling for a friend who is interested in attending a USA university. And that's the kind of instruction that that we provide for from con el pasado simple. No. Estamos. Vaya, ahorita está el teacher para que nos explique bien. Yes, ¿verdad, teacher, que cuando usted es un verbo, cuando es afirmativo, uno lo conjuga en pasado? O sea, por ejemplo, they sold their home last weekend. Vendieron su casa, exacto. Ajá. Sold es pasado. Exacto. Entonces, cuando uno hace la interrogativa y vuelve y se vuelve, es pasado siempre, pero en interrogativo, cambiaría el verbo a regular, ¿verdad? En forma simple. Sí, exacto. En preguntas y en negativos, los verbos nunca cambian. Mantienen su forma básica. Ajá, la forma. ¿Okay? La básica. Digamos, la forma normal cuando es pregunta. Los verbos en inglés, ¿verdad? Así en crudo o en bruto, ¿verdad? Usted se los aprende en presente, dice uno, ¿verdad? Pero en realidad es la forma básica de un verbo. Como comprar, comer, reír. Y eso se le llama infinitivo, ¿verdad? Porque no está conjugado. Ya cuando usted le pone nombre y apellido, usted lo pone en pasado, en presente o en futuro. ¿Y qué le da a usted la pauta de que el verbo usted lo está conjugando en esos tiempos gramaticales? El auxiliar, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es el auxiliar del pasado? ¿Cuál es? ¿El auxiliar del pasado? Did. Exactamente. Entonces, el did, si el did va acompañado de un verbo principal o la oración está en negativa o es una pregunta, ¿verdad? En afirmativo, usted lo conjuga el verbo. Usted tiene que memorizarse los verbos en presente y en pasado, ¿verdad? Por ejemplo, el pasado de comenzar, begin es began, o digamos nosotros al revés, el pasado de pagué o pagaron o él pagó es pay con Y. Y así usted los tiene que ir aprendiendo, ¿verdad? Pay y pay, ¿verdad? Eat is eat, ¿verdad? Eat, de comer, E-A-T, E-A-T. Comer, y así usted tiene que ir viendo. Entonces, Miss Elizabeth, para su pregunta es regla de oro. En preguntas y en negativos, los verbos mantienen su forma básica, ¿ok? Su forma normal de cualquier verbo. Exactamente, exactamente. Sin una S, sin una... Sin nada. Ok. Entonces, el ejercicio es hecho al revés, ¿verdad? Tenemos ya el pasado, pero se tiene que hacer la pregunta y por ende, tiene que aprenderse la base del verbo, ¿verdad? Ok. Pasado del did. Estamos hablando solo del did. El did es el auxiliar, como el auxiliar del pasado. Es que estoy confundida. Cuando usted hace una pregunta, tiene que poner un auxiliar, que es el did, right? En pasado. De ahí el verbo principal, que es el pay, el eat. Le estoy diciendo los verbos en presente de todo lo que están aquí. Walk, cause, last, sit, go, and work, es el que usted va a poner después. La estructura le dice a usted, ya para no confundirla, si usted hace una pregunta abierta, va a comenzar con el what, el where, el who, que son preguntas, ¿verdad? Palabras, ¿verdad? Informativas. Luego va el auxiliar, el sujeto, y el verbo principal, en su forma básica. Y lo demás es el complemento o el contexto, ¿verdad? Okay. Por eso que usted tiene ahí, what time, ¿a qué hora comenzó la reunión? Usted va a decir, what time, did, el qué, the meeting, la reunión, el qué, comenzó, begin, el begin, el begin es la forma básica de began, all right? Hay que conectar la computadora por ahí. Sí, mi hija la he desconectado, right. Ahí está ya cargando. Ahí está ya, good. Bueno, pero... Teacher, he estado probando y no me sale correcta esa... Pues tengo mis dudas en esa. What time did the meeting begin? Ya le dio a finish y se lo revisó. Sí, en otra y me sale error. What time did the meeting begin? Oh, well, all right. At. Póngale at. At. Al final. At begin.
No, the meeting begin at, después del begin. Es cuestión de detallitos ahí, pero en la vida real no necesita usted la. Dele generar, si se lo doy correcto o no. Al final, finalizar, dele. Dele check answers. Es incorrecto. Quítale el at, por favor, otra vez. Bueno, tiene que volver a hacer. Ajá, dele ahí. Ajá. Good, sir. Thank you. Solo hagamos esa, si gusta. Ok. Yo creo que tiene que salirle buena. Le, what time did the meeting begin? Va, entonces, Miss Elizabeth, usted va a descubrir que hay un patrón acá, ¿verdad? That's a pattern. Usted va a comenzar. How did he pay for the car? Ya le va a decir con un cheque, lo pago. By check. All right. Genere ahorita que se lo revise, Mr. Edwin, por favor. A ver. Mire, si se fija que el sistema generoso no le revisa las mayúsculas. En realidad, yo creo que por ponerle mayúsculas salió mal. All right. Bueno, es error entonces del que hizo la hoja de respuesta, ¿verdad? Pero usted tiene que estar seguro de, no, esto así es y yo aquí no me salgo de esto. ¿Verdad? Sí, porque le he estado probando y me estaba dando duro. Ok, ahí está. Good. So you may continue and if you need my help, I'm going to come back, all right? Okay, teacher. Thanks. Nice. Okay, teacher. Creo que dice Mariane. Mariane es el pronombre. Teacher. Teacher. Ah, sí. Yes, yes, yes. Pero es que aquí dice sujeto. Ah, hola. Ajá. Es que el número de veces no me duda porque no sabemos si es cheque de pagar o cheque de chequear el auto. Ah, no, no, no. Es un pagaré, ¿verdad? Es una forma de pago. Ajá, cheque. Va, viste. Un Bitcoin, pues. Un Bitcoin. Sí. Excuse me, right? Excuse me. O sea, de alguna agencia de viaje ya ponen, aceptamos Bitcoin. Pero espere, compré 1,000 Bitcoin hoy y los perdí mañana. Qué triste. Ah, bueno, y eso sí compramos 1,000 Bitcoin, porque un Bitcoin vale $30,000 ahora. Sí, compra la fracción. ¿Verdad? La fracción. Solo fracción. No, pero lo más triste es, Miss Claudia, que a usted le paguen en Bitcoin y el día de mañana ya no tenga nada. Porque... No vale, pues sí, no vale nada. O sea, bueno, no. Igual. Qué triste. O en lo contrario. Sí. Usted invierte ahora y mañana ya compra casa. Se la juega. No, gracias. Sí, es de jugársela. No, pero no. Pero ¿cómo voy a lograr comprar una casa con Bitcoin? O sea, nunca voy a poder invertir tanto tampoco. Nadie se la va a aceptar tampoco. No. Es mucho dinero. Vamos a ver. Vaya. La estructura está correcta. Solamente un pequeño detalle por nos ahí. Nos falta el pronombre, ¿verdad? Le hace falta el sujeto o el pronombre. El sujeto. Ajá. Y en todas. Sí. Pero a ver, sí, en todas. Y una cosa más. Uh-huh. Pero. Vaya. When did you, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con esta? Ah, porque ahí el sujeto es Mariana. Ahí está Mariana. Es Mariana, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tiene toda la razón. Espérame, se lo voy a poner para que ya no nos corrija eso. Ah, oh, when did they? Vaya, que digamos que la tenemos buena. Sí. Sí, sí, sí. Ah, vaya. Como que si nunca vio eso. Vaya, vaya. Pero hay un detallito más ahí, ¿verdad? El verbo. Exacto, exacto, exacto. Los verbos. Aquí no, es. Tienen que ir a presente. No, forma básica, ver. Digamos. A la básica. Teacher, oh. En la segunda sería meet, no meeting. Va. Ahí creo que nos hemos confundido porque meet es un verbo, pero meeting es reunión, como esta. Ajá. Ok. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Es la reunión. Activarás, comienzo la reunión. La reunión. Meet. Ok, entonces, what time, ¿a qué horas? What time? Did the meeting, y ahora, Saraí, el verbo, ¿cómo sería? Did the meeting. Forma básica de comenzar. Met. Began. Vale, 50 y 50. ¿Es con A o con I? ¿Begin o began? Begin. Exacto. Vale, entonces, regla de oro, acuérdense.
Cuando usted hace una pregunta, uh-huh. el verbo mantiene su forma básica. Lo que pasa que es que usted, si usted no sabe la forma básica del verbo, va a estar perdido. Uh-huh. ¿Ok? Claro. Entonces, por ejemplo, en el primero, sold es el pasado de vender. Tiene que usted poner aquí uh-huh. vender, ¿verdad? En forma básica, sin conjugarlo. Sin la D. No, no, no. De hecho, el verbo es distinto. Es sell, como S-E-L-L. De venta. Exacto. S-E-L-L. No. Así. S-E-L-L, cabal. Correct. Correct. Sell. O sea que tiene que estar en su forma básica todos los verbos. Exactly, sir. Yes. O sea que si no sabemos los verbos es porque es por demás. Confundido. Aquí vamos a pasar toda la noche. Entonces, yo lo quisiera. Y nosotros peleándonos en la 3 y las demás estaban malas también. Sí, vaya. Entonces, si gusta, hagamos algo. Busquen en grupos, como en equipo, busquemos los verbos primero. ¿Cuál es el presente uh-huh. o la forma básica de paid? La forma básica de ate, que es comer, comió. Uh-huh. Walked, ya sabe que usted es un verbo regular. ¿Se fija? Porque tiene uh-huh. la ed. Usted ya lo tiene, ¿verdad? Entonces, cost es un verbo irregular que... Bueno, después usted se va a dar cuenta cuál es el presente. Vamos a dejarle ahí la incógnita para que lo busque. Es irregular, ¿verdad? Pero ya está regalado ese verbo. El cost, ya está regalado. Ya lo puse. Sí, ya lo puse. Sí, cost es el mismo, no cambia. El cost nunca cambia. No cambia. ¿Ah? Y usted que es contador, a usted le queda, ¿verdad? Porque cost. No cambia. En presente, pasado, en algún tiempo cambia. Eso. Cost. Vaya, cost, el verbo en la 6. En la 6. El verbo es costar, ¿verdad? El costo de algo. ¿La hago ahorita? Sí. How much did the tickets? The tickets, si gusta ponerla. No. Ok, did. Está bien así. Está bien. Ya usted se refiere que los tickets son ellos. Está bien. Did the tickets, si gusta, ponga Mr. César. Did the tickets, solo para no confundir nomás, did the tickets cost, hasta ahí, cost, signo de interrogación, y quítele la Y a la D. Ajá, ahí está, vaya, se fija, cost, ahí, es que puso day, puso y ellos, es T-H-E, los, ajá, ahí está, vaya, cost, Es un regalo. Cost no cambia para nada nunca. Right. Uh-huh. Vaya, entonces el siguiente es regular porque tiene ED, ¿verdad? El presente uh-huh. es last o el base. Last. Luego uh-huh. usted lo va haciendo el sit y así continúa, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. How long did. Tiempo vino a rescatarnos, teacher. How long did the meeting. Vaya. The meeting. The meeting. Uh-huh. Last. Duró. Last. Correct. Last. Ahí está. Entonces, aparte de estudiar el pasado acá, mis estimados, usted se da cuenta que no solo los pronombres sirven de sujeto, sino que nombres propios. Ajá, sí. Cosas, uh-huh. Uh-huh. Porque uh-huh. como no lo veíamos, no lo tomábamos en cuenta. Ajá. Did he walk? Ajá. En forma básica, como es regular. Walk. Nah, así es igual. Walk. El walk sin la walk. L. Sin la L. Ajá, con la A. Sin la L. LK. LK. Normal, así como. ¿Cómo está? LK. ED. Ajá, solo la ED le vas a quitar. Uh-huh. ¿Qué pasaba? Ahí está, ahí está. Ahí está. Who did he walk? Igual. Y póngale with, porque con quién, ¿verdad? With al final. With. ¿Con quién caminó él, verdad? ¿Con quién se fue, verdad? A la escuela. Ajá. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Ahí estamos. Vaya, la 3 revise, que el verbo hay que cambiarlo. La 3. Es la que estábamos peleando. Ahí tiene que ponerle el sujeto. How did he? He. El presente es. Después de la P y la A va una Y. Why? Over there. Why? Y borre lo demás. Como de pago, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Exacto. Pay. Pay. Por eso que está el PayPal. Pay. Okay. Aplicación. Yes, sir. Pero borra solo hasta el 4. ¿Ya?
Hasta el 4. Porque le estoy preguntando cómo pagó y usted me dice, ¿verdad? Ajá. Teacher, check. Ahora entiendo por qué todas me salían malas de la... De la plataforma. Plataforma. Sí. Ahí estábamos toda la noche peleando, nunca le íbamos a hacer. No. No hemos llegado a esta clase, va. Exactamente, por eso yo les digo, esperemos. Yo tampoco eso los presiono, les digo, háganlo tal día. No, mejor háganlo el sábado. ¿En which row? Ajá. ¿En which row? ¿En qué fila? ¿En which row? Did they? Con I, seat. Seat. Bueno, voy a revisar un breaker room a ver cómo van los demás y si no me va a tocar cerrarlos, ¿ok? Sí. Sí. Okay. One second. El verbo work. Entonces, how many years did we work? Hello, teacher. Yes, hello. I'm checking your responses right now. Yes, teacher, we have a question in the number 9. We can write only where did she go? Or we can say where did she go after the lesson? In real life, it's up to you. You can ask where did she go? Mm-hmm. Or where did she go after the lesson? If you know, you don't need to write after the lesson, but if you don't know, so where did she go after the lesson, right? Okay. Like that's okay. Entonces, we can write finish. Leave it like that, right? It's okay that way, it's okay. Okay. Yeah, where did she go after the lesson? Or like, what did you do after the class, right? Mm-hmm. Like an example or mm-hmm. So how much did the tickets cost? Who did he walk to school? On number 5, in real life, you can also say, who did he walk with to school? You can say that too. ¿Quién caminó o con quién se fue a la escuela? Who did he walk with? But be careful because I don't know if the system will mark it correct or incorrect. So you tell me that, right? Okay. But in real life, you know, I'm telling you, like, for example, if I ask you, where are you from? You know, where are you from? De donde es? Where are you from? That's why, right? That's why. Okay. Okay. If you go up, scroll up, please. Okay. Yeah, may I see, please? When did they sell their home? What time did the meeting begin? How did they pay for the car? Where did they eat lunch? Who did he walk to school? How much? Yeah, it's okay. Click on finish. Oh, okay. If you have something incorrect, it's because of the system. It's not because of you. You see? Go. Yeah. Uh-huh. On that one, you need the width. Right. Uh-huh. And the other one, okay. It says how many years did he work? Let's see. He worked. Porque hasta aquí quizás. We work. Yeah, maybe until there. Correct. But it's. Let me explain what happens. I didn't do this exercise. I just found it in there because I used this platform, and the teacher who did it just. The answer key, la hoja de respuesta, until, let's see, work, right? Maybe. That's it. Right? There are, right. Yeah, it's okay. It's okay. How many years did you work over there? Like, for example, if you, let's see that you have been working for the same company for 10 years and then you quit, all right? And then I'm going to ask you, so how many years did Ms. Carmen work for X company, right? Okay, we are the winner. Yes, you're the champions, you know, like the song. La número 5, ¿cuál era la corrección entonces? With. Who did he walk with to a school? Correct. En Colombia también creo que la pide, ¿verdad? All right, so let me just check the other rooms. If they need more time,
If not, I'm going to close the room. All right? Okay. Yes. Thank you, teacher. You're welcome. Great. What are your application deadlines for the next semester? Creo que se iba aquí en. Okay, I'm calling. Sorry. Okay, I'm calling for a friend who is interested in attending a U.S. university. And that is the kind of UU instruction that we provided for basic communication courses and content-based classes, such as computer literacy, intercultural communication, and business English. Mm-hmm. Great. What are your application deadlines for the next semester? Mm-hmm. Well, we ask applicants to apply no later than 2 months before the semester begins. This gives us time to process the application and issue the students A-20. An I-20? I-20, sorry. I-20, okay. Mm-hmm. Oh, an I-20 is the form that indicates that we are giving permission for the student. Uh-huh. Time. Mire, ya nos dimos cuenta que. Ya va a ver. Cascarita, ay, varias cascaritas. No, espérese, que le tienen que. Mañana le voy a escribir. Dígame, vaya, está bien. Ya está va bien. Ya voy a reclamar a uno de Vale. Bueno, y vos, teacher, lo puse mal. Sorry. Ah, me puso en mal ahí. Sí. A ver. Ah, qué mal. Es que usted me recomendó un programa para la parte de la estructura gramatical, ¿se acuerdan? Ah, sí. Mire, sí. Ya la cara que puso de olvidado, dije yo. De la palabra referencia. De eso no, estoy hablando. Cara de yo no fui, puso. Entonces, cabal, ahorita que estábamos escribiendo esto, pues me salí ahí, ¿verdad? Aunque algunas cosas vemos que está bien, se supone que está bien escrita, uh-huh, pero igual nos las manda como mal. O sea, pues, por ejemplo, esta. Ajá. Nosotros creemos que estaba bien así. Ajá. What time did began the meeting? Pero la marca como mal. Lo que pasa es que. Perdón, lo que pasa es que ahí el sujeto es reunión, que es the meeting, y ustedes lo han puesto al revés. Les hace falta el sujeto. O sea, tiene que ir. What time did the meeting begin? Uh-huh. Es como que yo le preguntara a qué horas comenzó la clase. What time did the class begin? Right? Pero ya no se puede. ¿A qué horas comenzó la cita, ¿verdad? Aquí con el partido, ¿verdad? What time did the, para ganar puntos, ya no puedo. The meeting began. Aunque quiera ganar puntos. Okay. No, es que mire, puso cara de yo no fui. Cabal. Ah, exactamente, sí. ¿Recuerda cuando hablamos de todas las compañeras? Pues, No, tampoco. No, teacher, eso era. Ya no me deja corregirlo. No, no se deja. Ahí tiene que volver a hacerlo, pero mejor aquí de una sola vez lo hacemos. Vale, la siguiente es, where did they eat lunch? La cuarta es porque error de dedo, le faltó la N, por eso. Lunch, error de dedo. Es cierto, dice lunch. No, si tengo vista ahí de lunch. Sí, okay. De águila. And who did he walk by? En la cinco lo que pasa es que cuando yo le pregunto, por ejemplo, Oscar Gamero solicitó ayuda, me dice mi ahorita. Permítame, ya vamos a dejarlo en vista, mentira. Cuando yo le pregunto a usted, ¿de dónde es? Le digo yo, where are you from? El from es una preposición que va al final. En este caso, yo le pregunto, ¿con quién se fue caminando al colegio? Entonces va a ocupar el with. Después de, who did he walk with? To school. Right? Pero eso en la vida real no necesita ocuparlo. All right?
Ahí sí está bien, ¿verdad? Who did he walk to school? ¿Con quién caminó? ¿Verdad? Pero de hecho ahí es ¿quién caminó con él? Así se traduce. Si no le pone el with, no va a decir con quién. Okay. ¿Verdad? And the last one, la número 9, dice, she went to the park after the lesson. Dice, where did she go to the park? Ahí en teoría está buena. Ah, quiero ver. She went to the park after the lesson. Where did she go to? Bye. Ahí tendría que poner todo, ¿verdad? Where did she go to the park? No. Lo que pasa es que usted ya me está respondiendo, me está pidiendo dónde ella fue al parque. Y tiene que poner usted dónde fue ella después de la lección. Ok. Where did she go after the lesson? La respuesta es. Sí, hasta ahorita lo capté. After the lesson. After the lesson. Ajá. Okay, ahí en la programación le falló, Mr. Tony. After the lesson. She go to the park. The park es la respuesta. Sí. Correcto. Cabal. And the last one, how many years did he work? Mire. Aquí es porque el contexto tiene que poner there. How many years did he work there? Imagínense, Miss Hernández. Usted trabaja en una compañía. Yo le pregunto, how many years did Miss Hernández work at Company X? Right? Entonces, no, me está preguntando. I'm sorry. No. Es como el contexto. Es un ejemplo. Como que yo le preguntaba, ¿cuánto tiempo usted trabajó en tal empresa? How many years or how long did you work for that company? Tengo que mencionarle el contexto. Right? Sí, no se menciona, pero... O sea que teníamos que dejarla. How many years did we work in laboratory o donde sea? Eso over nos faltó. Right? El there le faltó ahí. Para hacer referencia, okay. Permítame que me solicitaron. Está por bien. Okay. Right. Eso era, teacher. Yes. Detallitos. Gracias. Thank you. You're very welcome. Thank you, teacher. No me libro. Igual, mañana. Hello, teacher. No, sir. Hello, yes. Teacher. Mr. Gamero, you're requesting my help. Yes, sir. Ahí lo está llamando. Yes. How can I help you? Es que fíjese que la número 10 y ahí nos dice la 9 y la 10. Ajá. ¿Cómo están? Porque siempre nos marca rojo. Vaya, quizás así rapidito, la número 9, el 2 está de más. El 2. Solo sería go. Ajá. Where did she go after the lesson? ¿A dónde fue ella después de la clase, verdad? Siempre está bien. After the lesson. Así está bien. Y the other one is, how many years did we work there. La última se la marca mala. Sí, teacher. Y si le quitamos el there también. Quitar el there, pero en realidad sí tiene que estar correcto. Ok. Y la 5, teacher. Y la número 5. Número 5 tiene que agregar el with después del walk, porque usted está preguntando con quién, y el with es el con. ¿Verdad? Okay. Who did he walk with? Es como cuando yo le pregunto where are you from, si yo le pregunto yo where are you, le pregunto yo dónde estás, pero si le pongo el from le digo de dónde eres. Sería with, ahí está. With to school. Yes. Okay. Como en las otras no le habíamos agregado nada, no habíamos hecho ningún cambio. Tienes razón. Bueno. Esta dice que tendría que estar buena, sí. Sí, pero. Pero si la quiere, si quiere que el sistema se lo marque correcto, quítelo el there o mándelo así, ¿verdad? Pero yo le doy el visto bueno que así está correcto. All right? Okay, teacher. It's okay like that, all right? Don't worry about it. Yeah, and that's the problem over there, right? Who did he walk with to school? Así está correcta, es la hoja de respuesta que alguien le pasó. Así como en la plataforma, que de repente se lo marca y usted bueno, sabe. Porque en la anterior lo mismo pusimos, y en esta, en la segunda, y nos salió buena y hoy nos sale mala. Me salió mal. Right. What time did the meeting begin? What time did the meeting begin? No, está correcta. Quizás la dos es porque no ocupo mayúscula en what time, pero... acuérdese que nos interesa hablar más que escribir, ¿verdad? What time did the meeting begin? Entonces, esta sería who did he walk with to school? Who did he walk with to school? Pero mire, en la vida real usted puede poner who did he walk to school, ¿verdad? School. ¿Quién fue con él caminando?
And the last one, how many years did we work there? Tiene que poner el contexto porque yo le pregunto a usted, ¿cuántos años trabajó para tal empresa? How many years did you work for X company, right? Okay. It's just a system error over there. It's just a system error, right? System, sí. Yeah. That's why. Entonces, digamos que tienen, let's say, 9 out of 10 por el width, que esa es así regla que vaya. El width de la 5, creo, number 5, I guess. Ya nos acabó el tiempo. Yes, you're right. Gracias, Flor. Gracias, gracias a todos. Gracias. All right, welcome back, everyone. Thanks for still being here. Let me just reinforce some pronunciation that I found over here. All right. We have literacy, deadlines, apply, issue, intercultural, communication, right? Business, university, tuition, applied again. Non-refundable fee, que es un cargo, whether materials, right? And just like that, all right? Hesitate, dudar, no dudes, don't hesitate, hesitate, right? Hesitate over there. Good. Now for the other one, por cuestiones de tiempo, perdón, por cuestiones de tiempo solamente. Let me just, where is it? Here it is. What happens is the following. Most of these exercises, I don't do them, right? I just use a platform, right? Si ustedes se percataron, I use a platform over there, right? Algunos de estos ejercicios sí los hago yo, otros los encuentro y me parecen bastante adecuados y los paso, ¿verdad? Pero me arriesgo en el sentido de que de repente, por error de dedo, el profesor o profesora que lo hizo puso una coma de más, un punto de más, un espacio de más, o puso la respuesta en mayúscula y no era, o usted lo puso en minúscula y ahí le va a error. Right? Por eso yo estoy en los breakout rooms y le digo, no, así está correcta, no le ponga atención que se lo marca mal. Right? O incorrecto. So, what you need to remember is when you make a question, you need to start with the word to it. Voy a poner en mayúscula por cuestión de verdad de visibilidad. When, auxiliary, did, subject, they, verbo principal, sell, luego el contexto. Their home, question mark, over there. Over here, meeting era el sujeto, ¿verdad? Que es reunión, right? What time, auxiliary, did, el qué, the meeting, begin. Just like that, right? De hecho, por ejemplo, en number 4, there was one group that got it incorrect because they forgot to include the N in launch. Un grupo lo obtuvo malo porque le faltó la N, ¿verdad? Entonces, esto es como la plataforma, ¿verdad? Que no se sabe. Es a mining camp, campo minado. That's the platform over there, right? Campo minado. Creo que es una buena definición. But we need to practice. All right, let's continue over here, right? Acuérdense en la estructura, ¿verdad? Yes, yes. Nosotros teníamos una consulta. Mm-hmm. Sorry. Yeah. And the question in the file. Okay. No sabíamos por qué nos salía siempre mal. Si, mm-hmm. por ejemplo, era who did he walk with, pero no salió mal. Okay. Vamos a hacer un par de intentos acá. Vamos a ver si le pego. Sí. Who did he walk with? Dejémoslo hasta ahí. Es cuestión de la plataforma. En la vida real usted puede preguntar a Elizabeth, who did he walk with to school? Who did he walk with? Y lo puede dejar así, ¿verdad? Vamos a ver. Es correcto. ¿Verdad? Mira, aquí me lo pone mal. Who did he walk with? Es incorrecto, me dice según el sistema. Esto no es así. Bueno, do it again. Lo que les decía, ¿verdad? Que está, but who did he walk to school with Peg? Who did he walk
to school with? Is who teacher? I'm sorry, yes. Right. Who did? Yeah. Who, pongo el otro, ya es la hora, ya. Ya tengo cruzado. Okay. Who did he walk to school with? Vamos a ver si es esta por ahí. Va, ahí está. Es cuestión de cómo lo han hecho la hoja de respuesta, pero yo le doy fe que tiene que ser Who did he walk with to school? ¿Con quién él se fue caminando? ¿Con quién caminó al colegio o a la escuela? ¿Verdad? Es como que yo le pregunte, vamos a dejar de compartir, ¿de dónde es usted? ¿Verdad? Si yo le pregunto solamente Where are you? Estoy diciendo, ¿dónde estás? ¿Verdad? Pero si, no, si le pongo el from, ahí le digo, ¿verdad? ¿De dónde es usted? Where are you from? El from es una preposición. ¿Ok? Like with. Si yo le pregunto ahorita, ¿con quién está trabajando? Le voy a preguntar, who are you working with? Who are you working with? ¿Con quién está trabajando? ¿Right? That's why, Miss Elizabeth. ¿Right? That's why. ¿Ok? Al final no les sabría decir por qué es que está incorrecta, porque quizás algo pusieron de más ahí, un espacio cuando se hace la respuesta, porque yo ocupo esta plataforma y si le pongo un punto de más y ustedes nos lo ponen, se lo va a marcar incorrecto como la plataforma, right? Let's see, what time is it right now? It's 9:45. We still have 15 minutes over here. Okay, let me just go back over here. Sorry. Yeah, the next thing that we're going to do is just to review, you know, the yes, no questions over here, right? You don't really have to practice or something. Just try to listen. This conversation is, did you like it? Right? Did you like it? Estuvo bonita la experiencia, le están preguntando, right? ¿Te agradó? So listen up, please. Let me just double check over here. Here we go. Listen up, please. All right? One more time. Page 95, Exercise 7, Conversation. Did you like it? Listen and practice. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. And one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. All right. So as you can see over here, one more time, golden rule, regla de oro. When you ask a question, the verb never changes. All right. Just take a look at the auxiliary and you'll see that this is a question in past tense. Did you go anywhere? And the answer is, yes, I did. My sister went, and I, right, went to Arizona. And then it says, we saw, right? Did you like it? Yes, we loved it. Did you go hiking? We didn't, right? We rode horses, etc. over there. Did you have fun? Yes, my sister didn't, yeah, but my sister didn't like that rafting very much. And questions, again, negative, and I'm going to say this like over and over again, pero lo voy a repetir las veces que sea necesario. In a question, in negative, you don't change the verb, all right? You don't change the verb over there. So let's continue. You see, did you work on Saturday? What did Rick do on Saturday? Did you go anywhere last weekend? How did Meg spend her weekend? Cuando usted responde, sí, ¿verdad? En afirmativo, she went to a karaoke. He stayed home and studied. En negativo, I didn't go, right? I didn't work. Lo que usted tiene que diferenciar es que si el verbo es regular, tiene ed, right? Or if it's an irregular, tiene que cambiarlo, ¿eh? You have to change it over there. Just like that. Let's page 46, exercise 7. Right. We're going to close the class with a listening over there, right? So we're going to, I'm going to ask you to do this, please, individually over there. So, it says, listening, what did you do last night? Who? We have Joan and we have Laura. Went to a party, had a good meal, watched a video, met an old friend, and got home late. All right?
But let's see if I have something else for you, right? Hold on, please. Let's see if I have something else. Esto lo podemos hacer el día lunes para pay. Que no sea tan... Okay. No, vamos a hacer algo distinto para que no sea tan pesado para ustedes. Tengo aquí un reading. We're going to do a reading right now. No hemos hecho readings. Tengo un par de ejercicios por ahí, como si ustedes se fijan, ¿verdad? Pendientes. Pero necesito hacerlo de un reading por acá. Reading a turning point. All right. Ahí está. Right. Creo que con un reading estaríamos bien, ¿verdad? Porque ya practicamos listening, speaking, and listening. Perdón, yeah, listening, speaking, and writing. Nos hace falta la cuestión de lectura, ¿verdad? Para cerrar el, completar el círculo. All right. This is the one, right, that we're going to be reading right now. So I'm going to ask your help to help me read each paragraph at a time. So I need volunteers. Necesitaría, perdón, un voluntario por cada párrafo. Son cortitos, right? And if there is, me, teacher. If there is time, thank you, Miss Elizabeth. And if there is time, you're going to complete this in the break. Si hay tiempo, completamos la parte, ¿verdad?, de comprensión lectora. Mientras Miss Elizabeth lee, yo les estaré enviando el reading, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan. So, turning pain to gain. Scan the article, why does Mackenzie read all the time? Go ahead, please, Miss Elizabeth. Go ahead. 7 years ago, Mackenzie borrowed her key. She was just 10 years old. With leather, the pain was stilled. There, the pain did stop. The chief found out about a disease called RSD. This disease tell the brain. Here can install in her. This disease tell the brain. Here can is still in her. Even so, it is not, there is no cure for the pain. He can feel terrible all the time. All the time over there. All right. Thank you so much. So, Miss Carmen, go ahead, please. Thank you, Miss Elizabeth. Sometimes. Okay. Sometimes Mackenzie felt so awful that she stayed in bed for months. It was very difficult to walk. Her doctor tried everything, medicines, exercise, and other treatments. Nothing worked, except books. Except books, all right. That's a great medicine, right? We wish. So, next one, please. Somebody else? Next paragraph. Mr. Edwin, go ahead, please. Mackenzie. Mackenzie read a lot of books. The books helped her stop thinking about the pain. And she decided to help other children forget their pain too. All right, that was very good. Thank you so much. All right, next one, please. She found out, Miss Susana Hernandez, thank you, go ahead. She found out. She found out about a treatment center for children nearby. The center had a new library, but no books. She asked all her friends and her parents' friends to give them books. That she put out in newspapers and made a website. All right. Mr. Tony, go ahead, please. Mackenzie. Mackenzie's goal was to give 300 bucks to the library, but she somehow 3,000 bucks and more were on the way. Today, the number is more than 40,000. Mm-hmm. She started an organization, children books now helping children in many states in the USA. US. Yeah, you can finish here. Mackenzie's knee, Mr. Tony. Ah, ¿verdad? Y usted Mackenzie, tiene la rodilla lesionada knee, y está hablando de eso. All right. Mackenzie's knee. Mackenzie's knee still hurts all the time, but she feels better because she's helping other kids while they're pain. All right, with their pain over there. So, turning pain to gain, ¿verdad? Convirtiendo el dolor en ganancia. Así se llama la lectura, ¿verdad? Turning pain
into gain. I'm going to give you, yes, yes, sometimes, you know, you can do that. Let me give you a minute and a half for you to read that text, ¿verdad? Vamos a darles un minuto y medio para que usted lo lea en voz baja, ¿verdad? En su mente. So in your mind over there. And then I'm going to send you to a breakout room so you can practice reading and answering the questions, ¿verdad? Después los mando a un grupo compartido para que lea el texto una vez más y complete la cuestión de comprensión lectora, right? Comprehension over there, please. Okay? And that's going to be the last thing for today. We only have 5 minutes today. So go ahead, please. Start reading. I sent this to you already. Ya les mandé el texto, ¿verdad? Pero igual aquí se los puedo compartir, ¿verdad? De una sola vez. It's time to wake up. No, it's time to wake up. All right, good. Let me send you to a breakout room. We only have like 4 minutes at least to practice the reading. Por lo menos practiquemos la lectura, all right? Over there, please. All right? So let me send you to a breakout room over there. Go ahead. Thank you. Trabajando el Josito. To share. Okay, share the screen. I'm sorry, go ahead. Sorry. Can you see the screen? Yes, yes. Okay. Yeah, okay. That's perfect. Thank you. Who wants to start? Okay, if you want, I can start. Right. Oh, the first paragraph. Yes. Okay. 7 years ago, Mackenzie broke her knee. She was just 10 years old. A week later, the pain was still there. The pain didn't stop. Then she found out about a disease called RSD. This disease tells the brain her new is still injured, even though it isn't. There is no cure for the pain. Her knee feels terrible all the time. Mm-hmm. Good. So we say, I'm sorry to interrupt you, Ms. Carmen. That was very good. So we say disease, and then we say injured. Injured and disease. All right, good. Disease. I don't know. Anayansi, you may continue, please.
Teacher, no sé cómo se me apretó algo, pero solo los escucho, no veo nada. All right, so in that case, Mr. Armando, all right, sorry about that. Okay, sometimes Mackenzie felt so, what is the pronunciation, awful? Awful that stayed in bed for months. It was very difficult to ask all her friends and her parents' friends to give books. Then she put ads in newspaper and made a website. Mackenzie's goal was to give 3,000 books to the library, but she soon had 300 books and more were on the way. Today, that number is more than posted. Hoy comienzo, así, bueno, así como digamos, comienza Susana, Margarita. Okay, Susana. 7 years ago, Mackenzie forgot her knee. She was just 10 years old. A week later, the pain was still there. The pain didn't stop. Then she found out about a disease called RSD. This disease tells the brain her knee is still injured. Even though it isn't, there is no cure for the pain. Her knee is on her. 3,000 books and more were on the way. Today, that number is more than 40,000. She started an organization. Sheltering books now help children in. She started 4,000. Organization. Sheltering books now helps children in many states in the USA. No, solo U.S. Ah, pues U.S. Mackenzie. Okay, no está la USA, no es. Still hurt altitain. She feel better. Because she helping. Y de ahí ya no veo. Hay que moverlo un poquito. You gotta move, yeah. Helping? She's helping other. Yes. She's helping other. No puedo mover. Ahí está. Ahí está. Creo que su pantalla está fallando un poquito, pero ya yo alcanzo a ver lo que estoy compartiendo. Ajá. Miss Claudia. She's helping other kids with their pain. Kids with their pain, correct. Yes. Helping other kids with other kids with their pain. All right, so with this, we say goodbye. On Monday, we're going to complete the comprehension part down below. And over the weekend, what you can do is try to practice this individually. You can also record an audio and send it to me, and I can give you the feedback over there, right? Si usted gusta, hasta puede grabar una nota de voz y me la manda en mensaje directo, yo le respondo, ¿verdad? Palabras que escuché por ahí, ¿verdad? Injured, disease, pain, hurt, library, 40,000, and things like that, all right? So I gotta say goodbye, Mr. Cesar. Please stay here on the one-on-one session. So have a nice weekend, and please keep on working in the platform, all right? Okay. Goodbye, everyone. Bye. Have a nice night. See you nice night. Nice night. All right. Night. Good night. Good night, everyone. And let's go to El Tunco, right, Ana Yancy? She left already, right? Mr. Tony, have a good weekend, sir. Get better. See you to Monday, sir. See you Monday, sir. Good night, everyone. Good night, sir. Good night. All right. Ahí estamos ya. Okay. 3 weeks. We did already, Mr. Cesar. 3 weeks. Right? Yes. 3 weeks. We were almost invictus, right? Casi invicto. Casi. One more week. One week more. More, ah, bien. Right.
One week more or one more week. Okay. Pero el 17 sí, ¿verdad? No. Ah, suelto ahí. Y eso no, no se discute. A ver. Teacher, este, ¿será que me puede dar una retroalimentación del... Es que, bueno, no estoy seguro, pero fíjese que yo he estado luchando un montón tratando de hacer las plataformas. Digo. Pero no sé, pero me quiero ver. Aquí tengo abierto yo, ya si le comparto, si usted comparte. Ah, ¿usted puede ver lo que yo estoy haciendo? No. No, bueno, es que estaba compartiendo yo, pero dele, comparta la pantalla, por favor. Ok. Comparta ahí la pantalla. Entonces, acá, no estoy seguro, porque ahorita lo que acabamos de hacer ya me quedó bastante claro. Si tiene relación con eso, pues ya me daría por entendido. Pero el uso del will y el world y el otro, no me recuerdo cuál era. El was and were, el did. Cuando usamos el world y no, la otra palabra. El may, might, la section 3 o la unidad 3 es todo el pasado. Desde la tarea 11. Ajá, entonces. Perdón, desde la tarea 11 hasta la 15 es pasado. ¿Verdad? Que básicamente, entonces, sí tiene relación con esto, porque sí, a mí me ha costado un montón hacer esto. Vaya, fíjese que ahí usted no le va a cambiar el orden, así que usted hagámoslo, y usted lo va haciendo, y de ahí vamos viendo por qué. Miedo a los intentos que he hecho. Sí, sí, la verdad que sí ha esmerado bastante. Borre todo eso, y solamente como un tip para ahorrarle tiempo, esfuerzo, dolores de cabeza, o sea, todo lo que uno hace para práctica, todo le favorece, ¿verdad? Pero como uno tiene que pasar esto y sacarse el 80%, tiene que salirle. Bueno, copie directamente y pegue los ítems, ¿verdad? Que están ahí. Okay. Esa es la primera sugerencia que yo les pudiera dar. Vaya, la indicación le dice, cámbielo de positivo a negativo, ¿va? ¿Cómo hace usted esta oración negativa así como está? Sin cambiar nada más que solamente el was. Bueno, no estoy seguro si esa es la forma correcta del pasado de este verbo, pero... Ok, bye. Entonces, lo que yo les explicaba esta semana era de que una cosa es hablar del pasado con el was, el verbo to be y el pasado simple de cualquier otro verbo, ¿ok? Por ejemplo, yo le estoy preguntando ahí, le estoy diciendo ahí, ¿verdad? El perro de, la mascota de ella estaba sediento, es en el positivo, ¿verdad? Her dog was thirsty. Lo negativo sería, la mascota, o sea, el perrito, no estaba sediento o no tenía sed. Entonces, ahí estamos diciendo estar, ¿verdad? O fue. No estamos mencionando el did en ningún momento. Entonces, eso usted tiene que ver. Y el was es el verbo del pasado del verbo to be. El verbo to be es el be, ¿verdad? El be. ¿Cuál es el pasado del verbo be? Son dos variantes. ¿Cuáles son, Mr. César? El pasado del verbo be. Ajá, es was es y... El were. Exactamente. Entonces, ahí la ed está, además. Porque todas las oraciones ya están en pasado. Usted solo lo va a poner en negativo. Lo que pasa es que, como cuando yo digo en presente, Mr. César, yo le digo, yo soy profesor, ¿verdad? No soy estudiante, por así decirlo. Entonces yo le voy a decir, I am a teacher. Yo le voy a decir, I am not a student. ¿Ya? Por ejemplo, en su caso, ¿verdad? Usted va a decir, ¿verdad? I am an accountant. I am not. Después del verbo to be conjugado con el am, is or are, o en pasado, después del was y el were, va el negativo. ¿Así? Sí, póngalo contractado. Tal vez se lo agarra contractado. Not. Después del was, póngalo la N. No, la N. Después del was, la N, la comilla arribita y la T. Y el punto al final, ¿verdad? No vaya a ser. Ahí porque okay. Es bien tedioso este sistema. Vale, entonces,
digamos, ¿cómo me dice usted, Mr. César, una oración real de usted? Dígame. Yo no estuve en casa ayer. Dígame, negativo. Dígame eso en inglés, ¿verdad? Yo no estuve en casa ayer. ¿Cómo dice eso usted en inglés? Pues I'm not. I. Ese es presente, ese es presente. ¿Cuál es el pasado del verbo del be o del am? ¿Cómo? Espérame. I. Ajá, no estuve. Was. Was. Ajá. Was. No puede decir was not or wasn't, como usted guste. Not. ¿Algo así? I wasn't. Bah, no, lo que pasa es que usted, si dice usted wasn't, ya dijo el no. ¿Verdad? Ah, sí. Ajá, I wasn't. Estar es. En la casa, at home. At home. Yesterday, ayer. Yesterday, yes. Yesterday. At home yesterday. Ahí está, cabal. La home tiene una E al final, ¿verdad? Para que sea hogar. Ahí está. Okay. Bye. I was in the home yesterday. Bye. Si yo le digo a usted que me diga lo siguiente. Yo estuve en el trabajo. ¿Cómo escribe eso? En la misma. Estuve en el trabajo. I am home yesterday. Acuérdese que el pasado del I am es el was. Ah, I was. Ajá. I was at home yesterday. Y si usted estuvo en el trabajo, voy a decir, I was at work yesterday. Estuve en el trabajo. I was at work yesterday. Ah, okay. Okay. Vaya, si usted estuvo enfermo el día de ayer, ¿cómo diría? Yo estuve enfermo. I was enfermo como... Sick. 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 I was... Sick yesterday. Yesterday, bye. Ah, entonces, esto es una condición, ser o estar, ¿verdad? Mm-hmm. Bye. Es la número uno. Uh-huh. All right, that's number one. Pero la número dos es una oración simple que no tiene nada que ver con el ser o estar. Ahí usted, la acción es, yo encontré o me encontré 10 pesos en la calle. All right. Mm-hmm. ¿Cuál es el negativo? Con el didn't y el verbo en su forma básica. Hagamos la dos. Bueno, me dijo que copiara. Ajá, y después solo sustituya lo que en realidad es la esencia, ¿verdad? Cabal. Uh-huh. Y hay que cuidar los espacios. Dale para atrás. Ahí, ahora bórreme el verbo found, porque ese es el verbo conjugado en found. Found. Ahí está. ¿Y cuál es el negativo en el pasado? Con el verbo, con pasado simple, digamos. I didn't. Yeah. Ajá. Así, ¿verdad? Ajá. Ahí está, bien juntita, cabal. I didn't. ¿Cuál es la forma básica de found, encontrar? Lo auxilio, ¿verdad? Es con F-I-N-D, find. Ahí está. I didn't find $10 on the street, period. Ya no tiene que cambiar nada, si se fija. No se arriesga. Ah, ok. Ya no se arriesga. All right. ¿En qué momento usó esto? Y usó esto. O sea, ¿cuál es la diferencia? Creo que lo dijo, pero no. La diferencia es que en la número uno es un estado, ¿verdad? Yo estoy cansado, enfermo, estuve en un lugar. Es como que yo le digo, ¿verdad? Yo estoy aquí, ayer estuve allá, ¿verdad? Entonces, el verbo es was, ¿right? Ahí no necesita uh-huh. auxiliar ni nada porque usted está diciendo, yo estuve en casa, yo estuve enfermo, no estuve enfermo. Ahí no me está diciendo, yo... trabajé en la casa. O me dice usted, yo estuve okay. en la casa y trabajé. Uh-huh. O sea que, si yo le digo ahorita, vaya, ahorita es viernes, ¿verdad? Yo estoy en la casa. Ya mañana sábado usted me va a decir, yo estuve en la casa. Entonces me va a decir, I was, right? I was at home. Porque el pasado del verbo to be es was o were.
Okay. Ok. Y en las otras usted solamente va a ver el pasado. The find es found. Y el negativo es didn't find. No encontré. Es decir, Mr. Uh-huh. César, si usted habla de comprar, dormir, trabajar, y usted lo ocupa en pasado, usted tiene que aprenderse el pasado de esos verbos, ¿verdad? De comer, de ver televisión. Y tiene que saber que cuando usted dice negativo, ocupar, didn't. ¿Ok? Digamos, usted dice, el domingo yo no trabajé, va a decir, I didn't work on Sunday, ¿right? O si dice que trabajó el domingo, va a decir, I worked on Sunday, ¿verdad? ¿Ok? Si usted dice, yo estuve en el trabajo, va a decir, I was at work on Sunday, yo estuve. Son verbos distintos, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Vale, la tres, okay. Vamos a ver ahí. La negativa, ¿cuál sería? Primero tiene que pensar cuál es el verbo base de went. Es de fui. Es went. De ir. Ir. Ajá, copia eso. Ah, go, no, algo así. No le copió. Pues va a hacer. Así. Go. Bueno, ¿por qué no copia? Hágalo manual con clic derecho. Ahí está. Ahí está ya. Vale, ahora borre el went. Ponga el did. ¿Qué sería? Ir es a did. Did. Go es ir. Go, correct. Go. Go to the beach. Ahí está ya. Cuidar los espacios y el signo de puntuación. Punctuation marks and that's it. Vale, miren la número 4, regresamos a lo que yo le dije, ¿verdad? Yo estuve molesto con ella. Estar, ¿verdad? Un estado de ánimo, ¿verdad? O un sentimiento. Ok, espérame. Ajá, ahí está. I was. El espacio tiene mucho entre el I was. Pero sería similar a este, ¿no? Ajá, I wasn't. Exacto. Yo no estuve molesto con ella. Okay. En el número 4, bueno. Cuide el espacio del I was. Entre el I y el was, el apóstrofe, ese no es el correcto. Está muy separado, Mr. César. Ok. Tiene que ser una comilla así que está bien. Perfecto. Esta, aquí está. Ajá. Cuesta, ahí está. Ahí está ya. Ahí está, perfecto. And the last one. I wasn't upset with her. Así está bien. Upset with her. No estuve molesto. Con ok. Uh-huh. Disgustado, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Acá no me ayuda mucho acá, no sé qué ver. I fly. Okay. Este es el volar. Flip. Ajá. Fly. Sí, de volar. Fly. Fly. Yes. Ah, pero entonces acá sería didn't. Yes, sir. I didn't. Fly, yes, to San Francisco last year. Ahí lo copia. Ahí está. Ahí está. Y ya, verifique. Un poquito lento. Ok. Ahí está, 100%. ¿Ya sé? Sí. Ok. Sí, ya comprendí mejor. Ajá. Uh-huh. Por eso que yo era necesario los minutos. Sí, por eso yo les refuerzo siempre a ustedes. Regla de oro en negativo y en preguntas, el verbo mantiene su forma básica. Y en negativo. Y en preguntas. Uh-huh. El verbo en este caso, como estamos en negativo, didn't. Pero lo mantenemos en su forma básica, ¿verdad? Didn't find, didn't go, didn't uh-huh. fly. De ahí el ejercicio 4 y el 1 son dos cosas, son distintos del caso, porque es como yo estuve enfermo, yo estuve en la casa. Por eso es que ser o estar, ¿verdad? De un estado o una condición. Ajá. Uh-huh. Eso okay. Es listo aparte. Chévere. Uh-huh.
Yes. No, pero qué bueno que mire, lo completamos. Ya usted ya puede completar los demás, terminarlos. Y ya la otra semana ya cambiamos el rumbo de las clases porque son otros temas. Cositas, detallitos, pero de este módulo lo importante es esto. El pasado y los verbos modales que estudiamos la vez pasada. De ahí lo demás solo son detallitos. Pero esto es lo más importante de este módulo. Módulo 4, usted tiene que manejar el pasado. Por lo menos entender las estructuras e irse aprendiendo los verbos. Saber cómo decir una oración en pasado o en afirmativo y cómo hacer una pregunta. Esas tres cosas usted las tiene que manejar en este módulo. Y practicar, vea. Eso le va a dar la fluidez. ¿Ok? Sí, es que de eso depende todo. Exactamente. Right. We have to say goodbye right now, Mr. Cesar, because it's 10:20 already. Right? Yes. But I hope to see you Monday, sir. Right? Okay. Okay. Goodbye. Goodbye, sir. Good night. Good night.